Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa de presentación de Cheik de Curé. Está con nosotros Chema Indias, director deportivo del Leganés. Toma la palabra. Hola, buenos días. Hoy estamos para la presentación de, de Cheik. Eh, como sabéis, eh, desde la salida de, de Rubén Pérez eh, estábamos buscando un perfil pues como el suyo. Es un jugador que, que nos puede dar mucho y creo... Y confiamos que nos va a dar mucho en situaciones de medio campo, tanto jugando de, de seis o, o de ocho. Eh, jugador que, como sabéis, es de Costa de Marfil, pero siendo muy joven se fue a Francia y casi hizo toda, toda su carrera en el, en el país vecino. Eh, estuvo en equipos como el Lorient o el Metz, donde lo, tuvimos la suerte de incluso de verlo en directo. Y a partir de ahí, el Levante es verdad que apostó por él, pagó un traspaso, lo trajo para España. Está totalmente aclimatado a, al país y, y al idioma. Tuvo una cesión en, en Huesca y es verdad que es de esos jugadores que, que de verdad tengo que decir que son de admirar. ¿no? Eh, ha tenido muchas situaciones complejas por el camino y, y de todas se ha levantado. ¿no? Eh, tiene una edad todavía eh, muy buena para, para el mundo del fútbol y es verdad que desde, desde el primer día que hablamos con él, lo que nos sorprendió. Eh, su humildad y, y el saber que este año, entre comillas, le toca dar un pasito atrás para, para volver a dar dos adelante. ¿no? Eh, eso nos, nos llamó mucho la atención, nos encandiló también y la verdad que, que estamos eh, encantados, Chey, que, que estés con nosotros, desearte toda la suerte del mundo, toda esa suerte que seguramente de aquí para atrás, por desgracia, las lesiones no has tenido y que, y que todo el mundo no, nos dice que que te mereces lo mejor por, por no solo lo profesional, sino a nivel personal como eres. ¿no? Darte la bienvenida, eh, agradecerte que des este paso de, de venir con nosotros a Segunda División y, y ojalá tengas, como te digo, muchísima suerte. ¿no? Pues eh, para empezar quiero agradecer a todo el club del Leganés, a ti Chema, a todas las personas que han contribuido a esto, a, que, a, que, a facilitar mi, mi llegada aquí. Eh, mis representantes, eh, las personas que, con quien he trabajado también para venir y estar en forma aquí. Eh, y bueno, muchas gracias a todas estas personas, al público y sobre todo al club. La verdad que es un orgullo para mí estar aquí, en este club, porque el proyecto que, que hay aquí es, me parece ilusionante. Y pues la verdad, que como ha dicho Chema, estoy acostumbrado a, ahora a España, es un país donde me noto muy bien con mi familia. Eh, llevo, llevamos ahora cuatro años aquí y, y la verdad que estamos muy bien. Eh, la forma de jugar aquí es lo que me, me gustaba más y por esto era una prioridad para mí quedarme ahí en España. Y bueno, lo bueno de esto es que es, estoy en un club que. Que tiene ambición co, como yo. Puedo entender que a momento eh, hubiera podido tener dudas por, por el tema de lesiones y todo, y todo, pero lo que puedo asegurar es que al día de hoy estoy al 100%, como nunca. Llevo muchos meses eh, al 100%. He entrenado también durante el, la, el verano eh, a mi propia cuenta con gente competente que. Que, que, que me conocen y bueno al día de hoy estoy al 100% y voy a darlo todo para el club de Leganes Muchas gracias Cheix eh, está con nosotros aquí David Pinero de, de Oro Blanco Azul si ¿Sí quiere realizar alguna pregunta bueno, Che, en primer lugar, eh, bienvenido eh, al Leganés y mucha suerte. Eh, yo te quería preguntar, eh, bueno, si conoces eh, el club, si has podido verle en, en anteriores temporadas, eh, ¿qué te parece su juego y sobre todo qué crees que tu estilo de juego le puede aportar al Leganés? Muchas gracias. Gracias. Eh, la verdad que el Leganés es un club que eh, he podido ver muchas, muchas veces, porque bueno, ah, cuando llegué en el Levante... Eh, estaba en primera y pues hemos podido jugar contra ellos y la verdad que eh, ha, siempre ha tenido un, un, una forma de jugar muy atrevida y, y esto es lo que he notado muchas veces. Eh, También había jugadores que han podido eh, hacer muy buenas cosas, que ahora son en otros clubes. Y eso es, es muy ilusionante para los jugadores que quieren venir aquí porque saben que, que es un club que te puede dar eh, eh, mucho eh, mucha alegría y bueno, eh, esto es, creo que el Leganés es un club muy reconocido aquí en España y, y en, eh, en otros países. Y por esto estoy muy orgulloso de estar aquí. Carlos Mateos de la Agencia Efe pregunta si eh, bueno ya sabes lo que es estar en un proyecto que ascendió como es el del Huesca que si encuentras muchas similitudes de primeras con lo que has visto aquí a pesar de que bueno llevas poco tiempo eh, bueno la verdad es que eh, he podido jugar un año en segunda y yo sé que es un es una liga complicada donde hay que estar eh, listo todo el año, preparado y no dudo en, en, en la suerte o la oportunidad del equipo de, de subir. Y, y bueno, creo mucho en el, en, el, en el proyecto y creo que tenemos todo para, para cumplir los objetivos que, que, que tenemos. Y bueno, similitudes. Eh, bueno, de momento acabo de llegar, estoy cogiendo... Un poco el tren y poco a poco eh, estoy conociendo a mis compañeros, la forma de jugar y de momento está todo perfecto. Javi Carrasco de Diario Marca. Buenas tardes, Cheik. ¿Qué te hizo decidirte por el Lega? ¿Habló el Mister o el club directamente contigo para convencerte? Bueno, creo que antes de todo, cuando me llama el Lega, pues me llama cuando discutimos, cuando hablamos con el Lega, no hay muchas dudas. La verdad que, como le he dicho, el, el proyecto habla, habla, habla mismo. Luego, la verdad que eh, hemos podido hablar con Chema, con el club, y pues eh, está todo, se ha, hecho, se ha hecho todo de manera muy fácil. Y la verdad que, como le he dicho, el proyecto es, es para mí es de los mejores, por esto no, no, no dudé. Javi Martín, de Diario A, Hola Cheik. bienvenido al Leganés. Dos dudas por mi parte. La primera es saber cómo te encuentras, aunque bueno, quizás de eso ya has hablado un poco. Y la segunda, eh, como comentaba también un poco Chema, vienes a sustituir en el centro de campo a un jugador como Rubén Pérez, que ha sido un fijo durante cinco temporadas. ¿Te has parecido con él? ¿Cómo te definirías como centrocampista? Bueno, um, como me definiría, creo que soy un jugador eh, con capacidades físicas, eh, con juego intenso y con, uh, con habilidad también en, con el balón y dentro de lo que puedo hacer intentar a, a ayudar al equipo y eh, no, sé, no sé si es, es, muy, es muy bien comparar jugadores yo sé que Rubén es un jugador que ha dado muchísimo aquí en este club y el objetivo para mí es hacer mejor <laughs> y pues vengo por esto y dar un paso, ayudar al equipo a dar un paso más y cumplir los objetivos que no hemos podido conseguir, cumplir. Alberto Fernández de Onda Acero, bienvenido en Leganés. El pasado curso se quedó muy cerca del ascenso. ¿Pudiste ver algo del equipo esa temporada? ¿Te llamó algo la atención? Sí, sí, me llamó la atención porque bueno, me gusta mucho el fútbol, seguir el fútbol y... Y bueno, estaba un poco pendiente de esto también y la verdad que ha sido, o sea, se ha jugado en muy pocas cosas y es, era una lástima para, para el club. Ahora hay que mirar hacia adelante y como lo he dicho, creo que tenemos todo para, para cumplir los objetivos y intentaremos hacerlo. Fenomenal, Che. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y a OpaLiga. No, perdón, eh, hay una pregunta más. Yo tengo una pregunta para Che y otra para Chema. Lo primero es, eh, ¿qué te has encontrado cuando has venido? ¿Cómo es el ambiente de, del vestuario y demás? Y luego para Chema te quería preguntar un poco eh, cómo está siendo el mercado, sobre todo en comparación con el del año pasado, que fue el primer año en plena pandemia. Y, bueno, ¿qué valoración estás haciendo teniendo en cuenta que falta un mes en cuanto a posiciones que se van a reforzar? Muchas gracias. Bueno, eh, voy a empezar. Eh, cuando llegué, he eh, encontrado un club con muchos valores, con personas con muchos valores. Y bueno, la verdad que esto no me sorprende, que conozco a gente que, que me ha hablado muy bien del club y desde fuera también es un club que tiene una muy buena imagen y cuando he visto también las instalaciones, eh, creo que hay pocos clubes que, que pueden tener... Eh, eh, lo que tiene el, el Leganés. Y estoy muy orgulloso de eh, poder tener cosas así para trabajar al día a día y poder tener gente así y compañeros que, que han estado increíbles conmigo desde el inicio. Ahora toca trabajar, toca hacer las cosas bien y se juega todo en el campo. Y ahora, bueno, lo miramos hacia adelante. Sí, bueno, como has dicho, ya desde el año pasado. Es como que nos hemos habituado a estos mercados de pandemia. Son situaciones complejas que no habíamos vivido hasta ahora. Es cierto que, que parece que siempre en los mercados y con tantos días por delante todos apuramos mucho en el tema de fichajes, pero es verdad que, que estamos viendo los equipos top mundiales lo que les está costando, pues imagínate a partir de ahí todos los que estamos por debajo. ¿no? Eh, creo que es un mercado en el que hay que tener mucha paciencia, en el que es cierto que están viniendo... Eh, las incorporaciones a cuenta gotas pero lo que sí te puedo decir es que a pesar de venir a cuenta gotas estamos muy contentos tanto de, de que Sergi vuelva con nosotros de, de, de que Xavi esté con nosotros también y que Che haya, haya venido al Leganés ¿no? eh, hay que tener paciencia puedo entender en un momento dado pues ese nerviosismo, esa tranquilidad pero eh, es que quedan quiero recordar 35 días por delante en el que el mercado va Va muy lento, va muy despacio y queremos dar, eh, pues seguramente, pasos pequeñitos, pero pasos muy firmes como estamos haciendo hasta ahora. ¿no? Nada más. Gracias. Ahora sí, muchas gracias. gracias.